Shiva, Shiva. uh

नास्ति काते कांता धनगत चिंता वातुल किन् तव वा नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन रेखा जगति सज्जन सङ्गति रेखा भवति तरणे नौका bhavati Bavarnava Terne Oka Por favor, abre tus ojos Namaskaram a todos. Bueno, creo que la mayoría de ustedes probablemente están mejor informados que yo sobre las actualizaciones del coronavirus, porque deben estar pegados a la información en línea y a los televisores. Y muchos de ustedes se están volviendo expertos en virología. leyendo todo tipo de cosas sobre el virus. Bueno, si tienes un interés académico en la virología, no es el momento de hacerlo. Ya hay expertos en el campo. Eso es suficiente. Solo tenemos que seguir instrucciones. Si quieres seguir la carrera, puedes hacerlo después, después de que esta fase viral en el mundo haya terminado. Probablemente tu interés no es la virología. Lo que sea que se esté volviendo viral, formarás parte de eso. Eso es exactamente lo que significa distanciamiento social, que no hacemos que las cosas, nada se vuelva viral. Es importante. Bueno, está teniendo su impacto, creo que en las últimas 24 horas. Casi 3.000 personas se han convertido en víctimas de esto en todo el mundo. En particular España, Estados Unidos, está empezando a acumularse. Reino Unido, un primer ministro, un príncipe, un ministro, un ministro de finanzas de uno de los estados alemanes se ha suicidado incapaz de manejar el estrés de lo que sucede a su alrededor. Bueno, esta es la imagen negativa. Pero, no es la forma en que debería suceder. Esto debería ocurrir por una acción humana consciente. Pero el mundo está más silencioso, más tranquilo, todas las máquinas están apagadas. Los seres humanos están empezando a considerar de qué se trata todo esto. ¿Para qué estábamos en carreras? Todas estas preguntas están surgiendo, lo cual es muy bueno. ¿Estoy seguro de que todas las demás criaturas están felices? Puedo ver. que en muchos lugares hay animales en las calles, animales salvajes. Están empezando a pensar que te has ido y que el mundo es una vez más. Están pensando, hagamos el planeta grandioso de nuevo. El virus humano parece haber desaparecido. El virus tiene una forma de vida virulenta que causa daño al mismo huésped que lo alberga. Esto no está muy lejos de la característica humana. El planeta que nos hospeda somos literalmente vida virulenta. Así que no solo el virus, estoy hablando también de los animales más grandes. Mamíferos, reptiles, aves, todo se está reuniendo y están diciendo, hagamos al planeta grandioso de nuevo. Esto no es para menospreciar el sufrimiento de la gente, pero cuando no había confinamiento, no es que la gente estuviera sufriendo. Cada cuatro minutos había una fractura en la carretera, algún hueso roto. Cada doce minutos alguien perdía una extremidad. Nadie perdió un miembro. Estoy seguro de que la cantidad de fracturas es mínima. Porque nunca antes en la historia de la humanidad Tal vez se han producido tantas fracturas como en los siglos XX y XXI, simplemente porque nos movemos a un ritmo más rápido que la velocidad para la que el cuerpo está diseñado. Así que una pequeña colisión, todo se rompe. Entonces, aquí estamos, como he dicho repetidamente, lo que la vida te lanza. No siempre es tu elección. Lo que haces de esto es completamente tu elección. Es esta elección la que tenemos que ejercer ahora mismo. Y hacer lo mejor de lo que la vida te ha lanzado. Porque la gente que se queja también se quejaba de ir a trabajar. Ahora que están en casa, ahora se quejan de eso también. Por favor, no hagas esto. Cuando vas a trabajar, vas alegremente. Cuando no puedes ir a trabajar, siéntate en casa alegremente. Muy importante. Porque si puedes hacer, o si puedes cambiar la cualidad del mundo que te rodea, es fantástico. Si no puedes hacer eso, al menos este pedazo de vida en este planeta, al menos esta pequeña parte del planeta, debes mantenerla bien. Esto es definitivamente asunto tuyo. Pero si eres un poco más inclusivo, tratas de hacer que unas pocas vidas más sean hermosas, que unas pocas situaciones más sean hermosas, según la capacidad que uno tenga, lo hará, eso está bien. Pero lo fundamental es que hay que mantener a este maravilloso, es muy importante. Así que ahora mismo, todo lo que le ha pasado a un montón de gente era que cuando iban a trabajar, se volvían locos y se preocupaban todos los días. Y siempre decían, es por el trabajo, las exigencias del trabajo, cuán desagradable es el jefe, cuán malo es el tráfico. Quitamos todas esas cosas feas. Ahora tu hogar, dulce hogar. Ahora la gente dice, queremos salir, no podemos quedarnos más aquí. Se está acumulando, hoy es solo el cuarto día, ya se está acumulando. Así que no es que algo esté mal en tu casa, tampoco es que algo estuviera mal en tu oficina. Es solo que, sin resolver esto, estás tratando de hacer todo tipo de cosas en el mundo. Así que hagas lo que hagas, se siente como si estuvieras en guerra solo ganarse la vida se siente como una zona de guerra para mucha gente si los mandas a la guerra qué pasará entonces la gente está hablando de malos tiempos verás la incertidumbre es la forma como sucede la vida y si no Aprendes a bailar sobre las incertidumbres de la vida, tú nunca, nunca vivirás alegre y exuberantemente. De un momento a otro, todo es diferente. La mayoría de la gente puede no darse cuenta, simplemente porque no viven en este mundo. Están viviendo en el bloque de concreto de su propia mente. Y. Lo único que la gente está tratando de hacer en su mente es esencialmente traer certeza a la vida. La naturaleza misma de la existencia es: está cambiando constantemente y es incierta. Pero tú estás tratando de traer certeza. Así que esencialmente estás invitando a la muerte a tu vida. Por supuesto, a plazos. Porque no tienes la valentía de invitarla de lleno de una vez. Bueno, todo el mundo sabe esto. Déjame recordártelo otra vez. Cuando tenías cinco o seis años de edad, definitivamente eras una vida alegre y exuberante. Poco a poco se va estableciendo tu rigor mortis. Tu vitalidad va disminuyendo. La vitalidad no puede disminuir con el tiempo. ¿O oh, es la edad? No, no. Con la edad tu vitalidad no disminuirá. La agilidad puede disminuir. La agilidad física puede disminuir. La vitalidad no disminuirá. La vitalidad está disminuyendo porque porque estás tratando de crear certeza en la vida. Cuando la naturaleza de la vida es la incertidumbre. La única cosa certera de tu vida es la muerte. Entre más certeza imagines en tu mente, menos vivo te vuelves. Se ve claramente. En casi más del 90% de los rostros del planeta es claramente visible. Están muriendo a plazos, invitándola, porque hay certeza en la muerte. Y la muerte es muy segura, porque una vez mueres, nada te pasa. Un montón de gente viene y su petición es: Sadguru, por favor bendícenos, no debe pasarnos nada. Yo digo: ¿Qué tipo de bendición es? Esta es la bendición de la muerte, solo en la muerte no pasará nada. Si estás vivo, cualquier cosa puede pasar. Mi bendición es que todo lo que es la vida te suceda. Porque si no sucede ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá? Esto que puede que suceda en otro lugar ha entrado en la mente de la gente porque las religiones del mundo han creado esto. En mi opinión, el mayor crimen que se le ha hecho a la humanidad es la idea del cielo. Solo esta idea de que hay algún lugar mejor para vivir que este ha causado tanto daño a la forma como la gente vive aquí, cuán abusivamente existimos aquí, es solo porque hay un lugar mejor al cual ir. Si estás muy seguro de eso, en realidad deberías proceder hoy. Todo el distanciamiento social, el encierro es todo porque no queremos ir allí. Entendamos esto. No queremos ir allí. Porque nadie fue allí, regresó y nos dijo que hay un lugar así. Te lo han vendido como una idea. Es la idea más desastrosa y una idea criminal: que hay un lugar mejor que este en otra parte. Este es el lugar. Si. Haces todo lo que haces con absoluto involucramiento y voluntad. Este es tu cielo. Si lo haces, todo lo que hagas con resistencia y falta de involucramiento, esto definitivamente se sentirá como un infierno. No por alguien más, no por el virus, acabo de enumerar. Son unos pocos puntos de las dimensiones positivas del virus. Hay muchos, muchos más. Si digo demasiados de ellos, aquellos que están sufriendo el confinamiento se sentirán muy insultados. Así que estoy tratando de evitarlo. Ahora mismo no tiene sentido. Porque están sufriendo sus hogares. Hogar, dulce hogar. Todo el tiempo la gente hablaba de sus seres queridos. En cuatro días, tanta frustración con los seres queridos. Te deseo lo mejor. Así que la única manera en que puedes existir es que sin prestar atención a nada, solo te mueves todo el tiempo. Entonces parece que estás bien, ¿por qué? Porque estás preocupado por algo, parece que estás bien. No, este es un buen momento para sentarse y explorar los diversos niveles de locura, de locura que tienes y resolverlo. Cuando digo resolverlo, no es que tengas que hacer algún proceso psiquiátrico, simplemente esto. Lo que estás sufriendo es solo tu drama psicológico, tu drama. Y tienes solo que darte cuenta de que tu drama es un drama muy mal dirigido. Si tú lo estás sufriendo, todos a tu alrededor deben estar sufriéndolo también. Si tu drama está mal dirigido, solo tú. Puedes volverlo un buen drama, un drama agradable. Lo que está pasando en tu mente es solo tu drama. Solo tienes que convertirte en un mejor director de las cosas. Que tu drama suceda a tu manera. El drama del mundo puede que no ocurra a tu manera. Es más grande que tú. Pero al menos lo que está pasando en tu cabeza debe pasar a tu manera. Así que es el momento de hacerse cargo de eso. Hay muchos instrumentos disponibles. Y ahora mismo se están haciendo muchas cosas en el país, por el gobierno, por las diferentes agencias sobre todo, los profesionales médicos, la policía, las fuerzas, poniendo su propia vida en riesgo, están haciendo muchas cosas. No te sientes en casa y dirijas tu propio drama tonto, solo ve cómo entrar. En algo de acción en el mundo, sin salir de tu casa, manteniendo la distancia de la gente, ¿de qué manera puedes contribuir? Puedes hacer esto, de todos modos, porque no estás quemando las calorías, porque hoy en día este es el lenguaje. No estás quemando las calorías. Puedes reducir el número de calorías que consumes. Y si te pierdes una comida, al menos eso puedes donar a alguien que no tiene nada, que no tiene un sustento hoy en día, porque hay muchas personas que han caído en aquellas grietas. Aunque el gobierno ha desplegado un plan económico masivo, todavía hay grupos de personas que no pueden ser cubiertos con nada y caen en las grietas. ¿Puedes contribuir a eso? ¿Tendrás el placer de ver? que te has puesto en forma y también la alegría de haber servido a alguien. Haz algo, no te sientes y te acobardes por todo, ¿de acuerdo? Si te acobardas durante estas tres semanas, entonces durante los próximos tres años debes trabajar sin fines de semana, porque creo que debes estar disfrutando tanto de tu trabajo que sin descanso debes trabajar, ya sea esto o aquello. Ambos si lo sufres, ¿qué hacer? No estás sufriendo tu trabajo, no estás sufriendo el descanso, estás sufriendo la naturaleza de tu propia mente, es hora de arreglarla. ¿Mm? Sadhguru, la primera pregunta es de la división de Bangalore, de los alumnos de Isha Insight. Namaskaram Sadhguru, soy un empresario de Bangalore. El reto que estamos enfrentando hoy líderes empresariales y yo, es cómo preservar los negocios sin causar mucho daño a la parte humana. Cualquier cosa que hagamos para preservar o proteger el negocio está afectando negativamente a las personas, como empleados, clientes o vendedores. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Bueno, como ya he dicho y todos en el mundo están diciendo, vamos a recibir una cierta cantidad de golpe económico, sin duda alguna. Individuos, empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, instituciones, como parte del trabajo que estamos realizando con el gobierno del Estado, esto nos está costando mucho dinero. Bueno, tenemos que empezar una campaña de recaudación de fondos porque todos los ingresos han parado, los gastos han aumentado, porque hemos asumido varias cosas junto con el gobierno del Estado. Si las situaciones se salen de control en términos de cómo se extiende, nuestros gastos aumentarán mucho más. Así que el negocio de Bangalore debe ver cómo recaudar algunos fondos para nosotros, porque hay trabajo por hacer para mantener tu mente alejada de algo que no puedes hacer ahora mismo. Ahora mismo hay un confinamiento, dependiendo del tipo de negocio. Algunos de ustedes pueden estar operando a un nivel mínimo, muchos otros pueden haber cerrado completamente. Lo que sea necesario, tenemos que hacerlo. En tres semanas, los negocios no tienen por qué morir. No exageres esto. Y sobre todo, muchas cosas son negativas, el impacto económico se debe más al sentimiento humano que a la realidad. Tres semanas sin comercio no tiene por qué matar a todos los negocios del mundo, no es cierto. Es el sentimiento, el miedo, lo que lo está haciendo. Solo aguanta. Nada pasará en tres semanas. Los negocios que se construyen a lo largo de los años no van a colapsar y desaparecer en tres semanas. Eso no va a suceder. Es el pánico lo que puede hacerlo. Así que no estoy aquí para aconsejarte cómo llevar tu negocio, porque dependiendo de la naturaleza de tu negocio y de la naturaleza del compromiso que tenga la gente, si se puede trabajar desde casa o tienes que estar en campo, no sabemos. Pero estamos tratando de fomentar la actividad agrícola, porque porque si los agricultores no hacen la actividad necesaria que deben hacer en el tiempo premonzón. Entonces, la nación puede sufrir todo el año. Así que. tienen que hacerlo porque en la actividad agrícola, de todos modos, hay un distanciamiento social. Hay. siempre hay distancia en general. Pero que se den cuenta de mantener la distancia conscientemente. Así que, ¿cuál es la naturaleza de tu negocio? En consecuencia, deberías actuar. Pero más que nada, ahora mismo, durante estas tres semanas, es mejor seguir las directrices del gobierno y ver. ¿Cómo puedes hacer una diferencia donde quiera que vivas, donde quiera que estés y no sabes cómo hacerlo? Organizaciones como Isha, muchas otras cosas y el Fondo del Primer Ministro, varias cosas están ahí para que contribuyas y veas que algo suceda. Bueno, dicho esto, el coste económico podría ser sustancial para mucha gente. ¿Lo será para la nación? ¿Para la economía global? Y para la economía individual será un golpe. Tenemos que aguantar esto. Pero lo más importante, como he estado diciendo repetidamente, es que el pueblo de Bangalore siga vivo. Mantenerse vivo es lo más fundamental ahora mismo. Bueno, una. una cosa positiva de esto es que. Si miras el porcentaje de muertes por el número de personas infectadas, no es una situación fuera de control. La gripe y los resfriados comunes en realidad han matado a más personas. En 2017-2018, durante la gripe en los Estados Unidos, 44 millones de personas fueron infectadas, <coughs> más de 60.000 personas murieron, de las cuales más de 50.000 personas tenían más de 75 años de edad. Cuando miramos esto, estos... Brotes anuales de influenza o gripes comunes, como lo llaman, han estado funcionando casi de la misma manera que el corona. Pero, pero este corona no está respetando las fronteras nacionales y está dando la vuelta al mundo. Pero por lo demás, dentro de las naciones, tales cosas han ocurrido repetidamente y las muertes han sido mucho más que esto. Ahora un montón de gente se está recuperando y saliendo de ello. Esto no significa que debamos aflojar nuestra vigilancia. Es importante que mantengamos este confinamiento, este distanciamiento social, esta autodisciplina de alejarnos uno de otros. Esto debe continuar, pero no pintes una imagen tan negativa en tu mente. Tres semanas de descanso. Los negocios deberían volver con energía renovada. Porque has descansado durante tres semanas, el descanso es la base de toda actividad, tus máquinas han descansado, tus hombres y mujeres han descansado, descansa también tu cerebro un poco. Y cuando salgas de esto después de tres semanas, bueno, podemos volver a poner todo en marcha, es posible. Hemos salido de todo tipo de situaciones, esto no va a acabar con el mundo de ninguna manera, pero... Hacer esto de manera responsable, limitar las muertes en cada sociedad es lo más importante. Así que tú en primer lugar asume el compromiso de que tú no vas a morir. Y asume un compromiso, las personas a tu alrededor que conoces y puedes ver no deberían morir. Si todos hacen esto, pasaremos por estas tres, cuatro semanas, cinco semanas, lo que sea. Pasaremos por esto. Volveremos a encarrilarnos, las empresas volverán a encarrilarse, la economía volverá a encarrilarse. Mm, podemos estar un poco atrás, estar detrás de alguien más, no hagas un gran alboroto de ello. Hay algo llamado como sleep streaming en cuando, ya sabes, cuando las personas corren motocicletas o incluso coches. Si te acercas lo suficiente detrás del vehículo líder, te absorbe porque crea una cierta cantidad de vacío y con menos potencia puedes ir tan rápido como ese porque te absorbe. Esto es simple aerodinámica. Así que estar detrás de alguien no es tan malo por un periodo corto de tiempo. Está bien. No te preocupes tanto porque alguien esté por delante de ti en estas tres semanas, no importa. Que tú te mantengas con vida, que salgas de esto sano y bien y que te asegures de que tu negocio haga lo mismo y que la nación haga lo mismo, es lo más importante. Así que hagamos que eso suceda. No hay tiempo suficiente para una pregunta más, creo. De acuerdo. Sadhguru, la siguiente pregunta es de Roshni. Namaskaram, Sadhguru, siempre pensé que podía pasar toda mi vida viendo maratones en Netflix. Pero en los últimos días de confinamiento estoy completamente aburrido de todo en Internet. Te escuché decir, estoy tan contento. Estoy tan contento. No sabía que tomaba cuatro días aburrirse de eso. Te escuché decir en una de las charlas, el aburrimiento no es existencial. ¿Puedes darme por favor algo de claridad sobre esto y sobre cómo manejar el aburrimiento? Porque eres un fan de Netflix y porque <laughs> presenta una especie de serie sin fin. Manejaremos esta pregunta también en modo serie. Próximo episodio, mañana.